me jodas que me ha tirado aquí toda la conexión, un cabrón. Claro, sí que va el directo. Sí, habrá que rasear aquí atrás, pero en la zona de baja cobertura, tío. Eli y Clano, estaban diciendo por el grupo que no iba, que había caído. Joder. Coldoracin. Te entraba la risa bajar con freno motor y 40 y en invierno por Olvega, pero más tiempo no molaba. Aquí es normal, hay puntos que la conexión ni para teléfono, ni para llamar por teléfono. Estoy... Ahora ya no, ahora ya irá mejor. Según vayamos avanzando, va a ir mejorando. Nos estamos acercando a Logroño y la conexión lo nota. Buenas tardes, noches, Rubén. Espero que lleves una buena ruta. Hola, Matt. Sí. ¿Cómo sabe el Mercedes, eh? ¿Cómo va en la merche? Va que no es poco, tío. A ver si... el audio bien, que otra vez ahí, tío, en Torrecilla se me ha vuelto a quedar pillado el puto audio. Sencillamente impresionante.
Dragunov-FC. ¿Cómo está, patrón? Hola, Dragoncito. Bien, tío. Descansaos, tranquilitos, con la paz interior necesaria, igual que estás tú, después de haber ido a las tierras de la Yayita. Hostia, que no puedo decir eso tú. Que los ofendidos me critican de lo que no soy. Hay que ser... No sé, porque no lo entiendo, pero bueno. Parece que si hablas de una cosa eres racista, si hablas tú también. Trufas 9. Sacar. Qué bonito está el Piqueras. Siempre. Sacan todo de contexto, tío. Sacan todo Dragoncito de contexto. Es complicado, tío, hoy en día expresarse. Muy complicado, tío. Uy, el saxito, qué bajito va detrás, tú. Se va cargado, se lleva varios jabalís. El maletero, me cago en Dios. Oye, 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 oye. Mañana. Ruka, un placer haber compartido la tarde contigo. Mañana vuelvo a verte. Descansa, un abrazo. Venga, tío. Nacho Craft 02. Buenas tardes o noches de nuevo, Calleja. Vaya sitio nos estás llevando de viaje, marciano. Coldoracin. Vamos, vamos, que ya estamos. Sí, pero ahora este payaso me lleva aquí a 40, tío. Míralo, cuidado, abuelo, no te salgas en la curva, Soriano. Vete, no pises la raya. Calla tú, que no le funcionan las luces. Madre mía, qué desastre de gente, colega. Oye, 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 oye. Con este marciano adelante. Mira que llevo ya el aviso de que te falta para acabar media hora, tú. Písale que no llegamos. Te pilla de abuelete aquí. Que viene de darle un poco a la azada ahí en la huerta y... Espérate, que sabe frenar. Sí, sí, muy bien indicado, muy bien indicado. Muy bien indicado, sí señor. Así, así. O es un mal contacto o lo hace muy bien, ¿eh? El pisar varias veces para que sepamos los que vamos detrás que está frenando. Si ya me he dado cuenta, si llevas frenando desde que has salido de ahí atrás. Desde que saliste lleva frenando, marciano. Si miras que solo ha frenado aquí, pero si vas frenando por todos lados. Cago en mi máquina, Ramón. Por lo menos iría con música. Nacho Craft 02. ¿Cómo vas con la ruta, bro? Mejor que tú con el bro. Madre mía, madre mía. Cabensos, pero hombre, pero que vas a 50, cabrón. Madre mía, un saxito a 50. Esto no se lo digáis a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Si el hombre no va para más.
Teníamos que pillar algún dominguero, ¿no? ¿O qué? No has hecho la ruta ahí al corte. Teníamos que pillar algún dominguero, tío. Trufas 9. ¿Qué le cambió los discos y los tambores al saxo Ruca? Hay que probarlos, jajajajaja. Ya valdría poner la música y coge marcha. Algunos sí tendríamos que pillar, jaja. Bueno, hemos pillado el torpe del día, así que vamos a dejarlo que tire para adelante. Nos paramos aquí un momento, ponemos la música bien. Que se me ha quedado pillado ahí atrás otra vez, tío. Ay, 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 ay. Sandra Dion bajo Siar 13. ¿Qué pasó? ¿Se cortó o estás bien o qué? No, estoy mal. Sandra, estoy mal. Se me han cortado ahí atrás un par de veces, pero bueno, la gente que está en el canal entra de seguido, los que estáis en otros canales no. Es como un día le dije a uno que yo sé que aquí estamos para lo que necesitéis, pero no para que digáis que se me ha cortado medido, no, no, o sea, sabéis que se corta momentáneamente, joder, si lo he dicho. Parece ridículo que queráis buscarle los tres cascabeles al puto gato. Sandra guión bajo Siar 13. Pa' lo bueno y lo malo, eso es. Exacto, Sandra. Alucinante. Me tenía que poner la música. Nada, sigue el aviso de que acaba la conducción pronto, que ya lo sé, hostia, pues si lleva el puto saxo ahí tocando los huevos. Pero bueno, ya me imagino que habrá pillado marcha, ¿sabes? Ahora para cuando lo pillemos se va llegando a Logroño. Ahora vamos a disfrutar de las vistas que nos trae esta ruta. Sandra guión bajo Siar 13. Mira qué riscos. Este lleva todo el día en la cama de verdad y yo limpiando como una morena, jaja. Nacho Craft 02. Mira qué riscos tú. Bonitas vistas que nos traes. Excelente. Mira que a la izquierda. Sandra guión bajo Siar 13. Vistazas desde luego. Mira para la derecha. Ya verás aquí ahora cuando venga este claro. Sandra, estos bajo Siar 13. Flipas, mira esto. Es tan alucinante. Nunca mejor dicho, la canción acompaña a las vistas. Venga, Mystic, tío. Sandra guión bajo Siar 13. Qué maravilla se ve de fábula de lujo. Otro pueblo bonito. Este es el último que atravesamos. Estream Labs. Hasta llegar a Logroño. Fontana 69 ha donado un Obix. Ese Fontana, tú. Que estoy camino de Andorra. Esto ya está hecho. Ha entrado el Pepe y ha dicho: ¿cómo que el Fontana me va a vacilar a mí? Pum, 5 bits. Dice: tiro la casa por la ventana. Me ha dejado ahí, ¿eh? Me ha dejado ahí medio pillado. Pepe debe estar incubando algo. Sandra guión bajo Siar 13. Fontana de Trevi lanzó 5 pesetas, jajaja. 21 Canadá. ¿Qué te está marcando en el cuadro del camión? Pronto terminará el tiempo de conducción diaria. Chicho 84 ZGZ. Media hora. Me reengancho ahora. ¿Qué pueblo era ese?
Isla Llana. Yurediuski-XD. Rubén, con eso tienes para comprarte una mansión en condiciones en Andorra. Ya te digo. Y para llevarme a los marcianos, ¿no? Eso quiere decir que se está acabando la conducción diaria. Llevamos 763 kilómetros hoy, 9 horas 38, me quedan 22 minutos, por eso me he parado, a poner la música y aprovechar que se marche el otro. Me discrimina. Te discrimina el Pepe. Buah, si entra y te ve, ya te está, ya está sacando pecho. Ya la cobertura, ya hasta cierre directo va a ir bien. Ahí va tú, que me vengo arriba. Yo voy en recto, pero no me gusta ir a 100 por aquí. Esto va todo el rato bajando, 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 y aquí se lanza, aquí como no lo vea sujetando, se pone a 100, hay que ir sujetándolo, para que no se dispare. Saludos. Hola, Tito Dragons. Muy buenas, gracias. Estamos ya Sandra guión bajo llegando a Logroño. Yure donó 100 pesetas. Yure donó 100 pesetas. Muchas gracias, Yure. Sear 13. Viva México lindo y querido, sois grandes. Yurediuski-XD. Nada, un placer, Rubén. Gracias, Yure. No me saques los colores, Yure. No me jodas. Hemos quedado sin GPS. GPS ha muerto. No ha muerto, pero se me ha desconectado el HDMI.
ya no puedo conectar. ¿Y a quién le toca ahora pedir perdón? Creo que muero si no siento el roce de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que en mi largas hacen daño. ¿Tienes todavía en el camión, o ya? No, en casa. Se ha quedado en casa esta semana. Joder, ya hemos pillado al torpe. Me cago en Dios. Oh, madre mía, no hemos pillado rápido, tú. Me va a hacer pasarme, tío. Ya tenemos el chaso de la entrada. Chacho, tira, tío. Tío, que te vas a frenar o qué, gilipollas, tío. Pero hombre. No, hombre, no me jodas, tú. Al final me va a pasar por el gilipollas este, tú. Diego 95. Vamos, los putos domingueros, tío. ¿Cómo vamos, calleja? ¿Llegamos o no? Con este gilipollas, no. Míralo. A 50. El payaso. Putos viejos, tío. Llega una vez, tío, que esto de conducir no... Diego 95, taxi. Lijémosle. No puedo lijarla aquí, línea continua. Coldoracio. Vaya cielo azul igual que en la capi con la boina puesta todos los días. Sí, ¿no? Tito-Ruiz-Dragons. ¿Qué día es por allá? Aquí es domingo casi 2 de la tarde. Aquí... Sí, se mema al 69. Son las 10 menos 25. Dale luces y ponle la calandra en la luna trasera. No, hombre, que no, que me frena. Que ese hombre no va muy bien, tío. Ese no va bien. Voy a dejarle un poco margen, ¿sabes? Macho, porque, tío, parece que se están... Parece que están mirando la cuneta a ver cómo van las flores. Tenía suerte, he bajado todo el Piqueras sin ningún marciano de estos. Diego 95, taxi. Pues le pido al final. Bueno, ahora una buena cena que te la has ganado. A 60, tío. Venga, no me jodas, colega. Que se va a parar, tío. No frenes tú, gilipollas. Encima. Coldoracín. Vaya ceporro. Pero, esto no es normal, colega. Diego 95, taxi. Molestamos más los coches que los camiones.
¿En serio, tío? ¿A 48? ¿A 45 me quieres llevar por aquí o qué? Sandra, guión bajo, si... O sea, son normales, tío, de verdad. Yo es que alucino, tío. Yo es que alucino, de verdad, ¿eh? Yo es que alucino, tío, con estos personajes, tío. Madre mía, colega. Hace falta tener moral para hacer lo que está haciendo. 69. Encima él en su pensamiento estará pensando que le estás presionando, estoy seguro. A ver si se aparta una puta, tío, porque esto es vergonzoso, tío. Marlene. Buenas noches, pero ese tipo no está bien. No está bien, tío. Pero no vas a hacer nada más porque, ¿sabes? Ya cuando te frena, dices, oye... Cuando te frena, dices, vale, una vez, dos. Pero es que ya ir frenando así, ¿sabes? Dices, pero ¿este es tonto o qué? Este es tonto perdido, el culo, tío. No me jodas, tronco. Si esa carretera es de 80. Claro que es de 80. 69. Cuando cuente en el hogar del pensionista lo de hoy, dirá un loco que iba por lo menos a 140. Ya te digo, tú. Cago en la madre que los parió. La madre que me parió. Estos abueletes, tío. Roadans 3. Ese calle Hacks llegó a saludar antes de cierre por lo que veo de disco, jajaja. Sí. Diego 95 taxi. ¿A qué edad piensas que se debería dejar de conducir? Hostia, tío. Yo pienso que no tendría que haber una edad, pero sí que un reconocimiento médico exhaustivo a partir de cierta edad, un reconocimiento intensivo y anual. No cada cinco, anual. Anual y comprobar eso bien bien, porque ya te digo que hay un problema de base, López Nachuco, que hay que solucionarlo. Un reciclaje anual. Sí. Marlene. Más que edad, capacidad. Sí, es la capacidad. Es la capacidad que tenga cada uno. Llega una edad que tú crees, puedes creer que eres, vamos, sabes, Carlos Sainz, pero en tu pensamiento puedes creer misa, ¿sabes? Sí, se ve más 60. Pero no, no das ya para más. Cuando no estés capacitado, lo sé por mi propio padre que no me quiere decir dónde le pasan el psicotécnico en Talavera y no está capacitado con 78 años, le hacen el chanchullo. Igual que a todos. Es un sacaperras. O sea, con estas cosas me demuestran que es un sacadinero. No puede haber gente que vaya por la carretera así. Eso, créeme, que genera más peligro que otra cosa. Diego 95 taxi. El otro día llevé una mujer que su marido conduciendo le daba miedo y le acababan de renovar 2 años el carnet. Eso genera un peligro... Un cap cada X años también. Ya digo, llega una edad que... Ya conducir de por sí es un peligro. Pues imagínate ya creyendo en tu interior que, vamos, que es un puto Carlos Sainz. Pero Sandra, luego sales a la carretera y no. Si son privadas y es para sacar las perras. Es un sacaperras y lo pasa cualquiera con tal de pagar, pa'lante. Tú piensas que es una renovación más, pasta que se meten y pasta para dentro de X años. Y tenía que ser anual o semestral para este tipo de gente. Y tendría que haber una edad que tendría que ser una renovación continua. O sea, no puede ser que salgas a la carretera y hagas eso porque ya te digo que en una de esas frenadas tú vas mirando otra cosa y te lo llevas puesto. Y luego dicen que es que
no llevar distancia de seguridad, pero joder, qué distancia de seguridad, pero si, si va clavando los frenos en recto. Luego dirá que el camión que es un kamikaze, ¿sabes? Pero bueno. Vaya despiste ese Nian. Pablo Calle guión bajo 99. Hola Rucanetti, mañana es fiesta por Acuijaja. Ah, sí. En Pucela fiesta. Vamos a ver si... Marleni. Si te dan el visto bueno, se aseguran que volverás a volver para renovarlo. Claro. Si le pones pegas, pues no vuelves. Con lo cual, al final, como es un sacaperras, pues... Pablo Calle, guión bajo. ¿Qué interesa? Que vuelvas. Sí, el patrón de la ciudad. Que José. Vuelvas. Vamos, que llegamos. Uy. Pito, guión bajo, guión bajo, Dragons. Le retiro un gusto pasar y apreciar la vista. Hasta luego. Hasta luego, tío. Diego 95 taxi. Y rozando el larguero llega la Rucaneta a base. Pues te ha cundido el día, Ruca. Joder, si me ha cundido, mira. Ya os he dicho, me van a sobrar 3 minutos cuando pare. Me van a sobrar 3 minutos. No me van a sobrar más, Marcianos. Pablo Calle, guión bajo 99. ¿Por dónde vas, pues? En Logroño, Pablo. Ya te digo que he llegado, que no pensaba llegar, hoy, ni de coña. Pablo Calle, guión bajo 99. Ya decía yo sí. Diego 95, taxi. Vaya control tienes de los tiempos. No, pues no pensaba llegar, Cuando he pasado por Minace le he dicho, hostia, pues que voy a llegar, tú. Que voy con un puto tiro. Que voy como un tiro, colega. Ah, se me ha ido atrás. Imagínate que no llevas por el personaje este. Podría haber pasado perfectamente. Podría haber pasado, pero perfectamente, además, Diego 95, taxi. Mañana, ¿a qué hora nos vemos? A las 3. López Nachuco. Por cierto, el tema de la ventanilla. A ver si me lo reparan mañana, Nachuco. Espera,
Ay. Vamos a bajar patas. Rufas 9. Pues nada, Ruca, ya a descansar. Sí, voy a hacer desengancho, aparcamos al otro lado en el foso para mañana cambiar de aceite. Me pego una duchita a cenar y mañana más. Golpe a golpe, golpe a golpe. Cocina. Eso voy a hacer yo también, una duchita que vengo de andar un poco. Que descanses, tío, y un saludo a todos. Aquí me cambian el aceite. Esto le llamamos el foso. Y el remolque que he traído ahora es el que está aquí. El remolquito que hemos traído. Este es el PET. Ahora me toca montarlo. Ahora me toca montarlo, a ver que no le pegue. Que no le pegue a la tractora. Porque hay que abrirlo, hay que dejarlo funcional y que mañana le pueda meter mano. López Nachuco. Cuerpo a cuerpo. Que no falte la buena C15. ¿Ha visto la C15? ¿Ese sabes de quién es? Del comercial de Ford, de camiones Ford. Me cago en Dios el valero, como se le ocurra. Nada, es amigo del jefe, el comercial de Ford. Estamos, porque antes era comercial de Renault, ha sido comercial de Renault, de MAN, de todos. Qué chulo se ve el ENAVE y todos LS cacharros. Sí, la Ford, pero no está rota, ¿eh? Simplemente que tenía que cambiar la correa de distribución. Porque tenía 1,000,000 de kilómetros y dijeron, oye, un día hay que cambiar la correa de distribución. Dice que no hace falta, en la C15. Pero dijo el valero, coño, vamos a cambiársela por si acaso, déjate, la dejo aquí y ya cuando tengas un otro José Mis la cambias. Y ahí lleva ya un mes, no le ha hecho nada. Y le da pena, y dice, voy a tocar el motor si está nuevo. Con 1,000,000 de kilómetros, ¿qué le voy a cambiar? Si está entera. Si para que vaya valero a la huerta y poco más no le hace falta otra cosa. Cago en Dios, el valero. Genio y figura, el valero. Genio y figura, tío. Vale, al final, ¿cuánto hemos llevado? A ver lo que nos ha sobrado, chicos. A ver lo que nos ha sobrado. Tiempos de conducción, mira.
5 minutos más sobrado. 5 minutitos, 782 kilómetros. 9 horas 55. Mañana, ¿a qué hora arrancamos? Mañana arrancaremos... A las 2, 3. A las 3, de 2 a 3 de la tarde arrancaremos, más o menos. Más o menos. Porque ahora lo que vamos a hacer aquí es, ya te digo, montar el PET. Que el PET se monta fácil, ¿sabes? O sea, aquí bajo las patas, subo patas. Voy a subir esta. Ya miro la nivelación, abro los avances. Abro los avances, he apagado el generador porque aquí dentro no hace falta estar conectado. Mañana lo conectarán a la luz. Pero cuando vengan por la mañana, que le puedan hacer. Que le puedan hacer cosas. Ay. Marcianos. Bueno, vamos a ir despidiendo. Que mañana... A ver cómo va la faena. Y os aviso por Telegram de cuando lanzamos el directo y cuando empezamos. Veamos, yo creo que 2 a 3. Es tontería hacer directo aquí dentro. Porque no voy a estar aquí. Yo mañana por la mañana desaparezco. Si no me voy al pueblo ahora, de milagro. Jonígame. Que es buena hora. Buenas noches, Calleja. Que tengas buena noche y descansa. Gracias, Johnny. Gracias, chicos. Lo he dicho, vamos a ver quién está por ahí. Os dejo con alguien. Y mañana... lanzamos directito que tenemos que ir a Talavera. Talavera de la Reina. No es igual... me dice que alguna cosilla antes. Porque cajas, cisternas... Mal, 33. Aquí me pasa de todo. Buenas noches. Mañana nos volvemos a ver. Gracias, Matt. Gracias, chicos. Vamos a ver quién está por ahí. Os dejo con alguien, chicos. Y yo... ¡ay! Tengo que ir a montar el remolque. 6LMAR69. Bueno, Marciano, descansa. Hay un chico muy majo que hace directo hablando de ciclismo si quieres mandarlos. Me conoce a mí. Porque claro, me hace gracia cuando hablamos de los demás, pero de mí nadie habla. Cuando eso, Mariano, por privado a mí, por privado. No, no hables por aquí porque luego todo el mundo va a decir que coño, que unos sí y otros no. O sea, les hago caso. Y el problema es eso, ¿sabes? Que es delicado. Mandar a una persona u a otra. Ya te digo que me hace gracia, ¿sabes? Que de mí nadie habla y todos tenéis que hablar de los demás. Tened cuidado con eso, que no es agradable por mi parte, ¿sabes? Hacia mi persona... si me lo dices por privado, lo que quieras. Te digo... 6LMAR69. Yo a todos los que me hacen raid, intento seguirles para tenerlos presentes para cuando voy a hacer la raid. Pero si ya estáis cuatro... ya que estáis cuatro, tío. Están los de siempre. Ay, Dios mío, qué pena. Hostia, no lo sé. Ok. Yeah. Os dejo por aquí. Pásamelo por privado, Mariano. Pásamelo por privado y lo tengo presente para otra vez. A ver si...
le husmeo y me sigue. Que no me va a seguir. Chupapi muy bueno, ñaño. Que a mí me siguen cuatro pelados. De esos me siguen y Dios. Y entonces si no me siguen no les puedo. No los puedo ver porque los, ¿sabes? No los veo. Bueno, lo he dicho. Agur. Nogur.